Siempre me gusta poner algunos apuntes sobre el programa, aunque en esta ocasión no lo encontrarán en el programa de mano cuando estén allí en el teatro, pero bueno, sí que así también les doy un poco de protagonismo a los que vienen a la charla y un poco de prioridad. El título es verdad que valga la redundancia, lo he titulado Por un certamen, porque este año los que había escuchado esta charla en otras ocasiones sabéis que me gusta pues que haya un nexo de unión o al menos unas características de la obra. Las obras de la primera parte y el pasodoble que abre la segunda son las composiciones que hemos trabajado estos últimos dos meses, por lo que la conexión entre las obras viene vertebrada a través de este detalle. Quiero decir con esto que el grueso del concierto no nos ha quedado más remedio que dedicarlo al certamen que hicimos a principios de noviembre, y es verdad que he incluido algunas obras que luego veremos que complementan pues este repertorio. Bueno, la primera obra que escucharán en el concierto es Suite de Ballet, que fue la obra obligada del certamen. La obra obligada del certamen, como su nombre indica, pues es un conjunto de danzas, de ballet, compuesta por el compositor valenciano, bueno, en este caso castellonense, nacido en Quart del Vals en el año 1972...